El vocero de la Policía Nacional, coronel Miguel Balbuena Álvarez, informa que han sido habilitados los espacios donde serán llevadas las personas que sean sorprendidas violentando el toque de queda. El reporte con Rentería Montero. Además de las cárceles en los destacamentos policiales, la institución del orden tiene preparado otros espacios para encerrar a los violadores de la medida restrictiva. Esos espacios están habilitados, coordinados, son clubes polideportivos que están cerrados con malla ciclónica y otros instrumentos y herramientas donde se pueden detener a la persona, mantener el distanciamiento físico y además que puedan ser bien custodiados y vigilados a los fines de cumplir lo que establece el decreto, la medida sanitaria, para seguir unidos salvando vidas. El oficial superior dijo que las 14 direcciones regionales y los 66 departamentos cuentan con el personal necesario para esas labores preventivas. El talento humano de policía ha estado apostado en 156 puntos de control a nivel nacional y nosotros hemos sacrificado nuestras vidas, nuestra familia y nos hemos puesto en gestión de riesgo todos los días para salvar la vida suya y la vida de todos los conciudadanos de la Organización Societal del Estado Dominicano. Llamó a la población a acatar las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo ante la circulación del coronavirus. Usted siempre en su entorno familiar tiene una persona vulnerable, tiene un envejeciente, tiene una persona que tiene algún tipo de situación médica precedente. Hágalo por usted, hágalo por sus familiares. Vamos a cumplir el distanciamiento físico, vamos a utilizar la mascarilla, vamos a evitar las aglomeraciones y vamos a dar cumplimiento estricto al toque de queda. Este jueves, en horas de la mañana, el director policial mayor general Eduard Sánchez González y los jefes de la Armada Dominicana, Fuerza Aérea y Ejército sostuvieron una reunión de coordinación sobre las labores en conjunto del operativo Seguridad y Vida, en la que participan más de 30.000 uniformados entre agentes policiales y militares. Rentería Montero, CDN.